7 de la mañana, 2 minutos, y escuchen bien esto. En Colombia, cada hora en promedio, se radican 20 tutelas para acceder a algunos servicios de salud. Cundinamarca es uno de los departamentos en los que más se recurre a ese derecho. Héctor Rojas, ¿dónde está? Y cuéntenos cuál es su historia. Andrés, mire, nos encontramos en Cajicá justamente porque les vamos a contar la historia de una mujer que tuvo que tutelar para que su hijo recibiera servicios de salud. Ella es la señora Lorena. ¿Por qué razón tuteló? Buenas, ¿cómo está? Pues yo en tutelé porque de las terapias no me prestan el servicio de terapias acá cerca, sino me toca disponer hasta Bogotá. Gracias a la fundación fue que he tenido un avance, y gracias a la personería y al Colegio San Marcos que le han visto el avance a base de terapias. ¿Su hijo necesitaba qué para poder escuchar? El implante, y sin implante pues él no tendría el desarrollo que tendría, pero sin terapias igualmente el implante no tiene avance. Entonces, gracias a las terapias hemos tenido un bastante avance, que es Fundación FEL, que es son terapias gratuitas, porque con la EPS no he podido tener. No se pudo hacer, señora. Y mire, y llega otra persona acá que está viendo este reporte en directo. ¿Usted también tiene problemas de salud? ¿Le tocó colocar tuteles? Muy buenos días. Yo tengo un niño que tiene discapacidad auditiva. Hace 8 años estoy en la lucha para los implantes y pues como tal Salud Capital nunca me ha respondido. Está en espera y aquí estoy todavía. Mi hijo tiene 8 años, no le hemos podido colocar los implantes y acabé de hablar con el personero y pues estoy aquí por este tema. Esperando justamente eso. Mire, la salud, muchísimas gracias. La salud es la segunda causa más demandada por los colombianos, con el 26,83%. ¿Por qué tantas barreras para acceder a los servicios de salud, personero? Bueno, desafortunadamente pareciera que las EPS están prefiriendo que les tutelen a brindar los servicios. Como no todo el mundo accede a la tutela, entonces así se están ahorrando aparentemente unos recursos, no brindando los servicios, y esperan a que algunos usuarios coloquen la tutela para ahí sí cumplir con sus funciones. El Estado se ahorraría muchísimo dinero, mucho dinero, si desde el principio las EPS cumplieran con sus funciones. El año pasado, solo el año pasado, tuvimos 156.274 tutelas, más o menos aproximadamente 474 tutelas por cada juzgado. Pero si lo pensamos, pensando en cada uno de los juzgados, si un juzgado maneja 1.200 procesos más o menos cotidianamente, de lo que maneja en su día a día, y le llegan 474 tutelas que tiene que responder en 10 días hábiles, pues su trabajo, el trabajo de los juzgados, se nos está yendo a las tutelas, se está yendo a eso. Las entidades en el día a día, nosotros en la personería de Cajicá, en los últimos 2 meses hemos ayudado a colocar 30 tutelas, todas relacionadas con salud. Personero, esto es increíble. Hablemos, por ejemplo, respecto a las personas que quieran colocar una tutela, ¿cómo hacerlo? ¿Se necesita de un abogado? ¿Cómo entender para que una persona, si requiere un servicio? Bueno, lo primero y lo más importante, no se necesita un abogado. Cualquier persona tiene plena capacidad de colocar una acción de tutela. Eso es importantísimo. Segundo, no hay un formato específico. Lo importante es que tengamos clara la delimitación de cuál es el derecho vulnerado. La mayoría es el derecho de salud, pero cualquier derecho fundamental que esté siendo vulnerado se puede proteger con una tutela. Entonces, que identifiquemos plenamente el derecho, que sea una necesidad inmediata, que sea un daño que ya se acaba de sufrir o está inminentemente próximo a sufrirse. Y que limitemos quién es la persona que está sufriendo el daño. Si alguien necesita colaboración, si necesita ayuda para colocar una tutela, puede acercarse al Ministerio Público. Las personerías estamos atentos a ayudar, o la Defensoría del Pueblo. Si alguien aquí, a la personería de Cajicá, se acerca y dice, oiga, quiero que me ayuden a colocar esta tutela, incluso el personero la puede firmar en nombre de la persona y pedir que se proteja ese derecho fundamental importantísimo. Y además es totalmente gratis lo que hacen ustedes. Y a propósito, lo que usted nos tocaba, el tema puntual sobre la congestión judicial, lo que pasa en los juzgados, todas esas tutelas que están llegando a diario, ¿entorpece o no entorpece todo el sistema? Escuchen lo que nos dicen precisamente un juez de la República. La práctica judicial nos enseña que en muchos escenarios no prosperan las demandas de tutela que se presentan, siendo entonces oportuno reflexionar sobre el fortalecimiento de otros mecanismos que prevé el ordenamiento para la protección de este derecho fundamental. Por ejemplo, que la ciudadanía acuda ante la Superintendencia Nacional de Salud.
Miren el top 5 que van a ver a continuación en un gráfico de las tutelas que más han interpuesto los colombianos durante el último año. El primero es la práctica oportuna de procedimientos médicos con más de 182 mil casos. El segundo, entrega de medicamentos con más de 120 mil. Asignación de citas, 75 mil 358. Transporte y viáticos, 70 mil 728. Y el último, cerrando este top 5, es el pago de incapacidades con más de 67 mil tutelas que colocaron los colombianos para adquirir uno de estos servicios. Un problema que sigue aumentando y que podría aumentarse de aprobarse la nueva reforma a la salud.